Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al directo, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Ya hemos subido bastante contenido al canal, incluyendo la previa del Unix Kazán Real Madrid, que se disputa mañana, y que en el día de mañana, ya sabéis, no entramos a las 7 porque precisamente tenemos el partido de básquet, ¿de acuerdo? Entonces entraremos a las 8 en colaboración con mi compi, con mi amigo Miguel Ángel Díaz. ¿Vale? Esto os lo recuerdo porque luego se os olvida, se os va la cabecita y os metéis a las 7 y no voy a estar. Voy a estar a las 8 de la tarde. ¿De acuerdo? Importante esta cuestión. Por otra parte, habéis visto, ¿no? Lo que dijo el colegiado tras finalizar el partido a los jugadores del Real Madrid. Creo que son imágenes exclusivas de Gol Televisión, si no recuerdo mal. En fin. Realmente, pues lamentable, ¿no? Esa sensación de hablarles como le da la gana a los jugadores del Real Madrid diciendo, oye, que habéis tenido 90 minutos para ganar. Chico, no es una cuestión de si hemos tenido 90 o X minutos. Es una cuestión de que, vamos a ver, ya el propio guardameta perdió muchísimo tiempo, malas sustituciones y con todo lo que se está añadiendo en los encuentros, pues está claro que algo falla. Digo yo. En fin. Bueno, chicos, mientras vais entrando, voy yo perfilando unas cositas aquí porque no sé si está todo bien. Chicos, el chat funciona porque he tenido que hacer un cambio interno dentro de YouTube para el directo y... Vale, sí funciona. Vale. Fenomenal. Pues tenía la duda. Digo, a ver si la he liado. Que yo soy mucho de liarla. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué tal? Sí, nada, le he echado luego un ojo, tío. Lo he puesto ahí para que luego la gente, pues, lo vaya viendo. Os he hecho un scouting, ¿vale? Del Unix, un análisis, un poquito del conjunto de peras de Velimir Perasovic. Y del partido de ayer, lo dicho. Lo he comentado esta mañana en la otra plataforma, os lo digo aquí. Dormí muy mal, de bastante mala leche. Bastante cabreado. Al margen del tema arbitral, que el árbitro no estuvo bien, con un penalti claro a Vinicius y con el tiempo del descuento estuvo muy mal. A nivel futbolístico nos cuesta mucho abrir a los equipos que se empaquetan en el área, que se encierra y ponen el candado. ¿Qué pasa, Darío? Muy buenas. A ver, Fernando Lainez, yo tranquilo, este partido ya lo vi muchísimas veces en estos últimos 30 años. Bueno, al menos en los últimos 2 o 3 se repite mucho. Y es verdad que nos cuesta. Repetimos centros por arriba, centros inocuos, sin rematador. No le ponemos la mentalidad al partido de manera necesaria, el dinamismo, la búsqueda de los espacios, la combinación en asociación, las paredes, ¿no? Lo que tiene que hacer un equipo grande para entrar en una línea así. Y talento hay, pero es verdad que nos gusta obviamente jugar más al espacio que teniendo lo que generan nosotros las aperturas. ¿Qué pasa, Suso? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, tío? Ahí estás, como un clavo, sí señor, grande. Los equipos de peras defienden bien, sí. El Unix es un equipo en principio que debería funcionar en defensa, pero que no está siendo tan bueno como quisiera seguro Perasovic. Como al menos él trabajó en Turquía, Croacia o en España. Yo también, una vez más Ancelotti no me muestra soluciones y no toma acción con los equipos cerrados. Claro, Darío, para mí el tema y lo que me preocupa es que él dice mucho de que quiere trabajar al equipo en cuestiones defensivas, lo que da a entender diciendo que deja un poco la libertad de creación a los atacantes. Es que el ataque no se trabaja, ya es una cuestión que ellos mismos van a solucionar. Y el ataque a nivel táctico se trabaja igual que la defensa, es igual de importante, obviamente. Ayer te comenté más de un año y medio sin la posibilidad de tirar un penalti con 0-0. Eso dice Fernando. Alex, ayer atacamos mucho por la misma zona. Y creo que fue la de Vini. Sí, bueno, nosotros nuestro juego obviamente se inclina a la izquierda con Vinicius. Pero Vinicius tenía también a Vidal y tenía a Moncayola en las ayudas. Y luego el propio Unai García. Es decir, siempre tenía tres hombres que le vigilaban. O en individual, o sea, en defensa cercana, o al hombre, o en la zona, ¿no? Y entonces siempre esa zona, Vinicius se veía en inferioridad. Mendy le cerró algunos pasillos, Marcelo luego le dio algunas soluciones, Kroos estaba muy apartado de los apoyos y Benzema estuvo bastante modo desasistido y no asistiendo a los demás. Ayer es que fue un partido donde nos cortocircuitamos. Y eso que tuvimos alguna situación para marcar, obviamente, de tanto intentarlo, pero es que el hecho y el mérito no es intentarlo. El Osasuna te ofrece el balón casi para que tú tengas que estructurar el juego. Y no eres capaz. De hecho, ellos tuvieron
su oportunidad. Dentro del ideario de Iago Arrasate, seguro que estaba la idea de intentar encontrar alguna contra, y como un Cayola, el Chimi Ávila la encontró. Y casi nos dieron un susto en forma de derrota. Nosotros tuvimos sobre todo la de Benzema, jugadón, pero nada. Sí, evidentemente ese penalti, como bien dice Fernando, te marca la tendencia a cambiar, obviamente, el parámetro de juego. Mi padre, por ejemplo, dijo en el directo, que lo pudisteis ver los que sois miembros del canal, que estuvimos ahí comentando, pues que obviamente el Osasuna, aun con 1-0, iba a estar encerrado y con la misma idea, pero no lo sé. Tiene su mérito el Osasuna, claro, Suso. Por supuesto que lo tiene. No ha perdido ningún partido fuera de casa. 4 victorias, 1 empate. Junto al Rayo, el equipo revelación de este año. Pero nosotros somos superiores, mejor equipo, más calidad, tenemos que ganar el partido. Y no hemos materializado, ni tampoco en este caso creo que hemos buscado las soluciones adecuadas. Importante también cuando Camavinga se tuvo que ir por esa maldita tarjeta amarilla y entró en su lugar Rodrigo, dejando una especie de 4-2-4 extraño. A los Osasuna hay que ganarle, no valen excusas. Estoy de acuerdo, José. Totalmente. ¿Qué pasa, José? ¿Qué tal? Es que no tenemos mecanismos ofensivos como el Liverpool, Bayern o City. Parece que nuestro ataque consta de contras, espacios y que los jugadores la metan individualmente. Sí, Darío, el Madrid tiene mucho de eso. Y anteriormente con Zidane también tenía algo de eso. Pero claro, es verdad que en favor de Zidane, temas de químicas y vestuario al margen, es que había más calidad, porque estaba Cristiano Ronaldo, entre otras cosas. Creo también que movíamos el balón lento. El Barça de hace años se le encerraban mucho los equipos y siempre encontraba soluciones, porque tenía mejores jugadores en corto como Xavi, Iniesta o Messi. Entonces eso ayuda. O incluso el propio Neymar en su mejor época. Marcelo esta vez lo hizo bien, ¿no crees? Sí, bueno, como especialista ante un equipo que se encierra, él tiene el pie y el talento. Pero abusó mucho del centro lateral, puso algún buen centro, eso sí, y luego tuvo un par de situaciones para marcar y decidió mal. Tomando un cafecito ahí, José. Muy bien. Yo no soy de café, ya sabes. Yo soy de Coca-Cola. No puedo tomar café. Me sienta mal, chavales. Me sienta bastante mal. Y lo dicho con respecto al árbitro, que no quiero ni decir el nombre. Bueno, va, el apellido, Soto Grande. Pues bueno, la verdad es que esas palabras al final del partido me parecen un poquito de chulito de barrio, ¿no? A unos jugadores que están cabreados después de haber empatado y no haber ganado un partido que tenían que haber ganado y que incluso, ¿por qué no?, merecieron ganar aún sin jugar bien, pues que les hables así con el corazón a mil, pues no lo sé, tío. Creo que muy mal gestionado. Coca-Cola cero yo tomo, José. ¿Te gusta la Coca-Cola, no? Sí. A mí es que todas me saben igual. Yo ahí no soy tiquismiquis con las Coca-Colas. A mí más o menos, con sus matices, todas me saben igual. Bueno, chicos, ahora mismo, haciendo actualización de datos, F5 de la Liga, el Celta 0, Real Sociedad 0. Partido donde nos interesa, obviamente, victoria del Celta o que empate la Real. No que gane, ahora mismo somos líderes momentáneos a la espera de lo que haga ahora la Real. Y luego a las 9 y media el Atleti contra el Levante. Que en principio debería ser un partido fácil para el Atleti. Veremos qué es lo que pasa. Esperemos que no lo sea. Toquemos madera. Y estamos mal a balón parado, ya lo comentamos. Se nota que no tenemos a Varane y Ramos. Eso lo dijo mi padre, mira. Sí que es verdad que algo se puede notar. Yo una vez tomé cafés para no dormir la noche de un examen y me sentó fatal. Cuidado con el café, chicos. El café con moderación. Como todo en la vida. Liga, federación, comité de árbitros y árbitros corruptos. No sé yo si tanto, pero a veces, Fernando, sí que es verdad que me apetece pensar mal. Me da por querer pensar mal. Así os lo digo. Ciertas actitudes de los árbitros no ayudan, de verdad. No ayudan nada. En absoluto. Bueno, os voy a ir dejando unos nombres propios, pero luego me gustaría que veáis el vídeo, ¿vale? Del Unix Kazan. ¿Vale? Vamos a ir hablando de, sobre todo, de 4 nombres, para mí, que son los mejores. En primera instancia hay que hablar de sus generadores de juego. Tampoco voy a entrar en mil detalles, que para eso está el vídeo. Pero bueno, hay que hablar de Isaiah Cannon, muy buen jugador, ya madurito y que tiene experiencia de básquet a full. Muy buen anotador. Lorenzo Brown, ex Fenerbahce, buen jugador. Mario Sonja, el jugador más completo quizás del equipo sin quizás. Y luego John Brown por dentro, que es un jugador realmente interesante, zurdo y que sabe hacer buenas cosas en el puesto de 4. Cuidadito con este tío. Ayer muy mal en el tiro
Libre al final, sí, tanto Coser como Abalde. Fallamos mucho. Y Fabián, no, es verdad que con el tiro libre le cuesta, y luego el tío se marca unos triples de manual. Es una cosa que yo creo que tiene que ver con la concentración de Fabián. Del partido de ayer ante el Zenit de San Petersburgo, ahora que lo ha sacado Alex, me quedo sobre todo con el primer cuarto cuando defendimos con manos y buenas piernas, pudimos correr, una selección de tiro bastante adecuada por fuera y por dentro, con Tavares repartiendo en el 4-70 y con Eurtel muy inspirado. Muy inspirado, Tomás Eurtel. Yo sacaría al Madrid de la Liga y a la Champions. Sí. Lo que pasa es que no es tan fácil, tío. Árbitros extranjeros ya. Bueno, hay mejores árbitros fuera que aquí. Eso lo vemos en la Champions o en la UEFA. Red Bull tomé años antes y no me sentó tan mal. Eso le gusta más a Jul. Sí, Jul es de tomar Red Bull. Y durante los partidos. El tío no sé cómo lo hará, ¿eh? Yo no sé si me sentaría bien jugar con el Red Bull. Yo para jugar a los videojuegos quizás sí, pero para jugar al básquet o un deporte no lo veo, ¿no? Pero bueno, le ha ido bien. Eso de los tiros libres es algo puntual. No son malos tiradores ambos. No, no. Pero de tiros libres, mírate los porcentajes de Fabián en su carrera. José, te van a parecer curiosos. Comparados con otros exteriores, escoltas o bases. Es llamativo. Eso iba a comentar, que Fabián es un jugadorazo, pero el tiro libre es su punto flaco, sí. No sé si lo sigue tomando, dice José. Pero me acuerdo, Jules bebía Red Bull hace años. A mí me da taquicardia, tío. Fatal me sienta. Sí, yo tengo amigos que lo han tomado con bebida, por ejemplo, y sienta mal. Sienta bastante mal. ¿Y no te quita el sueño tanta Coca-Cola? No. No, por la noche luego duermo bien. Pero hace que no duerma siesta, que pueda trabajar, que pueda preparar los contenidos de por la tarde de YouTube. O sea que yo la necesito de momento. Me da actividad. Obviamente en el día que voy a hacer el boxeo, pues no la tomo antes del boxeo. Eso sí que no, pero yo ya boxeo no tengo hasta el sábado. O sea que, nanay. Hasta el sábado nada. Bueno. A mí me quita el sueño Hernández Hernández y González González. Y a mí también, macho. Joder. Lo de los árbitros españoles, el nivel es muy bajo. Pero en general, incluso partidos random, partidos cualquiera que uno ve, se encuentra con unos encuentros lamentables, lamentables. Tío, a Ramón Álvarez de Mon, la gente del Barça le está queriendo hacer un poco la vida imposible, tío. No le dejan hablar del Barça, que la gente deje hablar a los demás de lo que le dé la gana, tío. Y más una persona con conocimientos y estudios económicos, tío. ¿Quién cojones es la gente para decir? O sea, yo lo flipo. Ayer lo que metió al Zenit en el partido fue que metió 3-4 triples punteados, seguidos, cuando peor estaba y eso le dio mucha confianza. Sí. Uno de los peores tiradores de libres que vi era Reyes. ¿Y cómo pulió el tema, tío? Sí, y lo de Felipe Reyes fue a base de tesón y de trabajo, porque tenía una manita de madera. Tenía muy mal lanzamiento de tiros libres. Y luego hasta se tiró triples, ¿eh? Y no tiraba mal. La tele la tenemos ahí, Suso, para instalar esta noche. Esta noche vamos a instalar la Xiaomi, a ver qué tal. A ver la tele, qué tal va. En la final de la Euroliga de 2018 falló un tiro libre decisivo. Y luego Tonkins le salvó la vida frente al Fenerbahce. Correcto. O sea que. Y eso que Fabián estuvo descomunal. Ramón es un tío muy educado, macho. Ramón Álvarez de Mon es un tío muy educado con respecto a los creadores de contenido que yo conozco de YouTube. El más educado. Un tío bonachón. Por eso me apetece colaborar con él, tío. Es sano, se puede crear un contenido de calidad dentro de puntos sin toxicidad, sin toxicidad, sin malos rollos. Guay. O sea. Y sobre el tema arbitral parece que también ahí está trabajando un vídeo. Sí, señor. Muy bien, macho. Muy bien, hombre. Sí, señor. La mayoría de los que empujaron el coche de Koeman eran niñatos. Sí.
Niñatos, del Barça no del Barça, pero niñatos. ¿Qué falló el tiro libre, Coser, decís? Sí. El de 2018 lo falla Fabián, ¿no? Y coge el rebote Trey Tonkins, el rebote ofensivo que es medio palmeo. Casi palmeo, rebote palmeo. No la instales, sorteo. Joder, Fernando, tío, tú quieres ganar todo, macho. La tele no estaba financiada por las membresías. No. No, de momento al menos las membresías no financian nada. Es broma, chicos. Bueno, lo de las membresías luego lo comentamos, en un ratito. En un ratito hablamos de las membresías. Que ahí estuvieron tanto Carlos Núñez como Iván Deval, miembros de Oro, y se lo pasaron muy bien, os lo puedo decir ellos, ¿eh? Disfrutaron con nuestras reacciones, con el directo del partido Osasuna-Real Madrid, Real Madrid-Osasuna, así que guay. Sí, con 81-78 sois más o menos. Ancelotti la verdad estuvo muy bien con Koeman, ¿no creéis? Sí, educado. Carlos es un tío educado, aunque también se pone en su sitio cuando considera. Ya lo visteis con Sotogrande, con el árbitro. Le dijo las cosas. ¿Cómo puede ser que des 4 minutos? Se lo dijo. La ha salido en la tele. Es que no sé cómo se le ocurre al árbitro solo dar 4 minutos, tío. Yo me quedé loco, macho. Más este año que se está viendo en todos los partidos, que se está concediendo más ante pérdidas de tiempo. Y Sergio Herrera perdió el tiempo que le dio la gana, tío. Hasta fingiendo una lesión en el muslo, macho. Qué terrible. A ver, él podrá jugar con la picaresca, pero el árbitro tiene que ser... Tiene que ser imparcial en ese sentido. ¿Os parece? Digo yo, ¿eh? Digo yo. No sé cómo lo veréis vosotros. Vaya. A ver. Segundo. Don Mario Carroll. ¿Qué pasa, tío? Todavía estoy cabreadísimo de ayer, joder. Sí, hombre, aquí estamos todos un poco cabreados. Yo estoy de bajona. Pero bueno, mañana espero estar más alegre. Con partido de básquet, donde esperemos ganar. Y con la previa ante el Elche. Vamos a ver, ya haremos el scouting del Elche también. Mañana os serviré una previa. Intentaré serviros la previa mañana. Aunque mañana voy a tener un día de locos. Pero a ver si la puedo hacer sin problema. La previa del Elche-Real Madrid. Coser seguros para los libres. No, la cara de mi padre no salió. Pero sí se le oía, ¿eh? Sí, sí se le oía salir, ¿no? Porque entiendo que al final lo interesante como tal tiene que salir, que salimos Ana Paula y yo, ¿no? Me da miedo que Xavi sea un nuevo Guardiola, aunque este Barça tiene peor equipo. No va a ser un nuevo Guardiola porque no tiene los mimbres. Pero sí va a mejorar con respecto a Koeman, porque creo que les va a motivar, va a encontrar unas sinergias más positivas. Seguramente sea un tipo que entienda mejor al vestuario, los chavales, la Masía y todo ese tipo de cosas. Pero vamos, de ahí a ser competitivos hay un paso grande. Entre Ancelotti y el penalti estoy cabradísimo. Yo entre Ancelotti, el penalti, el árbitro y mis jugadores. Es una suma de todo. Con este árbitro el Madrid va ganando 1-0, 0-1 y pone 10 minutos de regalo. Creo que jugamos a las 2, ¿no? Sí, el sábado, chicos, es a las 2 de la tarde el partido. A las 2 en el Martín Valero de Elche. En el Martínez Valero, perdón. Martín no, Martínez. Bueno, me gusta que por ejemplo a Ramón haya culés que le estén apoyando, tío. Me alegra eso a mí. Que al menos entiendan que hay un buen trabajo por debajo, tío. Puede ser del Madrid o del Barça, pero, tío, respeta a la gente trabajadora y que tiene talento, ¿no? Joder, digo yo. Menudo ahora, sí, pues justo a la hora de comer. Contra el Kazán jugamos 4 veces el año que ganamos la ULEP. Les eliminamos en semifinales. Joder, ¿te acuerdas, no? De ese Unix Kazán. Ese es el Unix Kazán de los... Christoph y Darius Labrinovich, el cual jugó luego en el Madrid 2 años después. Contra el Kazán jugamos, eso es, 4 veces, efectivamente, sí, sí. Sí. 4 veces.
Pregunta retro de hoy. ¿Qué recuerdas de Marco Thomas? Pues mira, de Marco Thomas recuerdo que se le comparaba con muchos grandes jugadores, que con Bosa Malkovic iba a crecer muchísimo, que era un alero de grandísimas condiciones, también lo recuerdo, con mano, con capacidad de penetrar, de jugar muy bien con su cuerpo, de defender bien. Número 33, si no recuerdo mal, llevaba. Y llegó muy joven, pero terminó sin triunfar porque yo creo que le faltaba agresividad en su juego. Tenía mucha calidad, pero le faltaba creérselo. Y seguramente aspectos de trabajo, esa es mi sensación. Pero tenía mucha calidad ese chico, ¿eh? Mucha calidad. De la época de Yelaval, por ejemplo, otro joven que llegó. Mijael Yelaval, que llegaría de Francia. Hola, Dil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así está Sonja, ¿no? Bueno, Sonja obviamente ha hecho más en el baloncesto que Marco Thomas. Con una experiencia NBA de Sonja y que va a ser un jugador mañana peligroso. Si encuentra rachas, puede jugar distintas situaciones de anotación, de cara, de espalda. Hola, bebé. Hola, bebé. Superliga ya. Superliga ya. Pues vamos a tener que esperar, chavales, con la Superliga, ¿eh? Vamos a tener que esperar un rato. Pensaba que iba a ser un crack Marco Thomas, la verdad. Sí, yo también lo pensaba, pero se quedó ahí. Modo remember nos hemos puesto, chicos, a recordar a Marco Thomas. Me gustan esas cositas. Muy buenas, Oscar, ¿qué tal? Qué mal Madrid ayer, no se puede jugar peor. Jugando, paseándose y sin correr este año no ganamos nada. Bueno, hoy en día es muy importante tener ritmo y físico, correr, presionar, jugar con ritmo. Y ante equipos que se encierran tienes que aprovechar los pocos espacios que deja y sobre todo abrirlos tú. Los Lavrinovic estuvieron en la cárcel, ¿no? Sí, me suena. No te lo puedo confirmar, pero me suena. ¿No ves? Escuchas meritocracia blanca. Meritocracia blanca pertenecen o colaboran con Madridista Real en Twitch, puede ser. Creo, ¿no? Me suena. Y Velikovic, que decían el nuevo Kukoc. Otro que salió rana. Joder, no le Velikovic, tenía un pintón. Lo quería media Europa. Se me acuerdo que se hizo unos cuartos de final brutales con el Partizan ante el Cheska. Ante el Cheska por aquel entonces de David Anderson, si no me equivoco. Mateo Smodis. Papalukas. Siskauskas. Muy buen equipo ese Cheska. Que era, si no me equivoco, el Cheska de Ettore Messina. Que luego llegó a la Final Four. Pero ahí es donde el Partizan se hizo más hombre. Coincidió con otro que no le fue nada bien, que es Milinko Tepic, que también tenía buena pinta. Pero era un jugador muy bueno, Nole Velikovic, ¿eh? También tenía, pero ese chico también tuvo lesiones. Serbio de calidad, muy buena lectura de juego, buen pasador, muy buenas manos para recibir y muy buenas manos para pasar el balón. Buen reboteador, buen jugador al poste. Luego hubo un momento que se usó de tres de mala manera. Con Dior Fischer, por ejemplo, cuando llegó luego. No sé, se hicieron cosas raras. Rodrigo rotando con 20 años y Asensio no hace nada. Rodrigo, obviamente, hay que darle protagonismo este año. Se le metió para dar amplitud, tampoco la dio demasiada. Asensio al final le tiene que dar algo de posibilidad de juego, al menos para rotar. Pero yo creo que a Velikovic le pusimos de 3 porque nos faltaba algún jugador, ¿no? En la época de Carlos Suárez, puede ser, algo así. Tuvo lesiones, una pena, Nole. Sí, Nole Velichkovic tuvo lesiones importantes. Terminó pues, su carrera allí en Serbia. Si no me equivoco, ¿no? En Serbia, Sí, creo que sí fue en Serbia. Asensio, que se vaya ayer mejor que mañana. Yo pienso que debería dejar el Madrid. Pero obviamente tiene que llegar una oferta. ¿Que me molestan los ojos? No, ahora mismo no me molestan los ojos. Pero es por la sequedad, no por el ordenador. Es por la sequedad, Suso. Yo creo, aparte de que sí, tengo mucho ordenador porque al final es mi trabajo, tío. Y tengo que estar todo el día con el ordenador. Y luego juego de vez en cuando. Andersen se ha retirado. Jugó en la 2-8 hasta 2-13, ¿no? 4 o 5 años. 2009 hasta 2013. Lesiones. Qué raro. ¿Qué son lesiones? Asensio creo que al final hay que buscarle un acomodo el año que viene, pero no creo que sea una cuestión ayer de Asensio o no Asensio. Yo creo que es una cuestión colectiva del equipo.
podemos hablar de cada jugador, podemos hacer un roncero y solo hablar de Hazard, porque a nivel corporativo le interese, pero creo que tenemos que hablar de un cúmulo de cuestiones individuales y cuestiones colectivas. Lo que os digo, de que el equipo no supo generar aperturas, abrir el campo y generar pases rasos, no todo centros a la olla. ¿Sabes? El Madrid tiene problemas con Dec porque no juega nada y es muy probable que lo corten. Pues hay litigio de... que yo sepa, ¿no? Hay litigio de por medio con el Real Madrid, me suena a mí. Y Chema de Lucas ha comentado algo del Barça. Sería una cabronada que termine en el Barça porque sería un movimiento importante. Un movimiento de nivel. Aunque bueno, el Barça tiene dinero para pagar a todos, ¿se ve? Porque Dec va a pedir una ficha importante. Porque es un muy buen alero. El Madrid, en vez de remodelar el estadio, tendría que hacer un hospital. Bueno, que no sea de esa empresa, ¿o sí? Porque la verdad es que me genera dudas, ¿eh? Con quien trabajamos. Yo vi por momentos a Carvajal de 9. No se puede tener a los jugadores desordenados. Bueno, hubo una jugada donde él entra hacia adentro con un pase de cross, ¿no? Y que está en una zona de remate. Bueno, eso es casual. Pero, a ver, a mí eso no me molesta tanto a la hora de romper y dar sorpresa al juego. Pero Carvajal al final también estaba muy solo en el lado derecho. Vi al equipo muy desestructurado, muy descolocado a nivel ofensivo, mucho. Vi mucha descolocación. Yo lo que vi es muchísima descolocación, chicos. Y ante equipos que se nos encierran, como fue el Villarreal con Emery, el Osasuna con Arrasate o el Sheriff, ya se ha visto el Madrid cómo lo pasa. Lo pasamos mal. Otro jugadorazo del que me he acordado, nos dice Alex, es Ersan Ilyasova, que ahora está jugando en la NBA. ¿En qué equipo? ¿En Utah? No sé en qué equipo estaba jugando ahora. Jugó hace poco contra precisamente... Vamos, me suena haberlo visto así de refino en algún resumen de la NBA. Pero Ilyasova era un buen jugador, sobre todo en la NBA, donde ha hecho carreras en los Milwaukee Bucks. Y en el Barça lo hizo muy bien. Un jugador de origen desconocido, creo, como anécdota, a nivel personal. Se hablaba de Uzbekistán, incluso con que su edad no correspondía. Una cosa un poco extraña. A veces con esos países ocurre. Parece que ha hablado Mino Raiola, puede ser, sobre Pogba. A ver, chicos, os cuento algo, a ver si hay alguna novedad. En teoría, alguna novedad. No veo nada. Dice que en este momento está todo tranquilo, no hay novedades, preguntarle al United. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Creo. Yo diría que esto no es nuevo. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos, tío? ¿Cómo va la cosa? Los próximos fichajes son un oculista, médico de familia para la 22-23. Vamos a necesitar un poco de ojeador de nivel. Raiola se vaya al Barça. Bueno, Mino Raiola con el Barça terminó así también, ¿no? Pero bueno, Raiola lo que al final le funciona es la pasta en los traspasos. Y en las renos. Ellos tenían a Erslan, Ilyasova y Andersen. Y nosotros a Jeremy Masi y a Quentin Hosley. Joder, tú. Madre mía, Hosley, ¿eh? Con Joao Plaza se las tuvo, creo, ¿no? Este Hosley que jugaba en Nueva York en la calle. Jugaba baloncesto este de callejero. Raiola, cuando hable del Madrid, que sea de Haaland, exacto. Del Yasova se decía que tenía otra edad, decimos lo mismo. Sí, sí. Parece ser que tenía otra edad en realidad. Esas cosas son tremendas, macho, me parece súper curioso, ¿no? La gente, claro, ahí en ciertos países seguro que hay menos protocolos de vigilancia para ese tipo de ilegalidades o ese tipo de vacíos legales. No sé cómo se podría denominar. Según Marca dice que la primera propuesta de Xavi para el Barça sería fichar a Koundé. Pues no sé cómo lo pagarán, como no sea con piruletas. Exacto. Yo no sé cómo pretenden fichar a Koundé. De verdad, esta gente, tío... O sea, tienen el dinero por castigo. ¿De dónde lo sacan?
Yo ya me imagino dónde lo sacan, solo que no lo puedo decir porque no tengo pruebas. Pero vamos, ya os lo digo, que tengo la sensación de dónde lo pueden sacar. Y el día que se sepa eso, el día que se averigüe eso, pero no se va a averiguar. ¿Qué le pasó a Haaland? Haaland tiene una lesión muscular que le aparta del Borussia Dortmund hasta nueva orden en 2022. O sea que hasta enero de 2022 no va a competir. De los bancos de Cataluña. Por ahí vamos bien. Por ahí quizá no vayamos mal, ¿eh? La verdad es que me parece una cosa tremenda. Tremenda. Con un nivel de deuda de 1.400 millones que se planteen pagar cláusulas o pagar 60 millones por Koundé, más luego ficha. No sé. Que se dediquen primero a sacar algo de la cantera, ¿no? O sea, a intentar explotar lo que tienen de la Masía, lo que tienen en el primer equipo y jugadores que terminen contratos en tal caso. Lo que tendría que hacer es eso, potenciar ese tipo de situaciones. Sí, pero Quique, el fair play financiero, ¿qué pasa? Pues eso digo yo, ¿qué pasa con el fair play financiero? Porque parece ser que algunos pueden tener el nivel de deuda que les dé la gana y la masa salarial que les dé la gana. Ayer 5-0 al Bayern, caramba, sí, el Borussia Mönchengladbach. Para que veáis que todos los equipos pueden pinchar y algunos pinchan de sobremanera. Nada más que obviamente los Asuna no es el Borussia Mönchengladbach, pero bueno, no quiero tampoco buscar excusas, no debemos haber empatado ayer, pero estas cosas pasan en todas las ligas. Pues eso digo yo, Mario, ¿qué pelotas es eso? La cruda realidad. La cruda realidad es que campan un poquito a sus anchas. Bueno, veo bastantes artículos pinchando a Hazard, si no está ya pinchado el globo. Bueno, yo creo que está claro que a nivel mediático vende muchísimo atacar a Hazard y encima es que el tío está dando pues todo tipo de argumentos. La verdad es que su entrada en el campo no aportó demasiado ni cambió. Y eso que era un perfil de partido que él podía abrir porque es un tío muy inteligente entre líneas. Pero no entró con mucho ritmo. Tuvo una jugadita por ahí y poca cosa más. No estuvo buscando, no estuvo muy, muy activo. Xavi va a venir si pueden fichar, ¿eh? Si no, nada. ¿Tú crees que Xavi solo viene porque pueden fichar? ¿No crees que tenga amor blaugrana y que venga en cualquier circunstancia, como dijeron el chiringuito? Miguel Ángel. Oh, me pica. Joder, chicos. Tengo una llaga que me está pegando duro. Lo sacan de la Caixa. Para eso mandan más que el club. Lo tienen todo embargado. Pues bueno, vais por ahí desgranando un poco mis pensamientos. Tampoco era muy difícil, ¿eh? Pero sí, tío, es que suena muy, muy raro todo. Anchos, pensad, Federación, Liga, árbitros, es increíble lo que pasa en el fútbol corrupto español. Amor, sí, como Messi. Claro, a ver, Xavi, ¿vosotros pensáis que tiene garantía? Hombre, ahora garantía no puede tener ninguna, porque con la temporada empezada, poquito van a poder fichar. Jugadores en temporada empezada, poco vas a poder rascar, la verdad. Entonces, si miramos de cara al año que viene, el Barça, ¿qué situación salarial va a tener para poder fichar con los nuevos salarios que va a tener que seguir pagando? ¿Crees que el Barça pagará los 12 millones a Koeman? Por ejemplo, tiene que pagar 12 millones a Koeman. ¿O tendrá que denunciar al Barça por no pagarle, como hizo Setién, ¿no? Claro, es que en esa situación es como nos estamos encontrando, amigos míos. Y todo eso luego se hará público, se comentará, se hará mutis por el foro. Madre mía, ya me está dando el bajón. Hoy muy bien he estado, dos días ya. Que no te dé el bajón, fuera bajones, no quiero bajones. Preparaos para oír que le tenemos miedo a Xavi. Sí, no, preparaos no, ya lo dijo ayer J. Jordi. Fenómeno, un crack, un visionario. Un hombre que siempre tiene un prisma súper equilibrado viendo el fútbol. Tienen una máquina de hacer dinero, sí. La máquina de más madera de Groucho Marx. Le tenemos mucho miedo a Xavi, sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mutis por el foro con lo del Barça. Ayer me gustó volver a ver a Jul de base, aunque se me hizo raro. A mí no me gustó Alex. Estuvo muy parsimonioso en el ataque, no me gustó. No sé si es por el hombro o por qué, pero estuvo a medio gas. Cuando pierdan dirá que perdieron por el césped. Sí,
Y luego Xavi tendrá que salir diciendo, ¿os acordáis, no, chicos? En un clásico que dijo aquello de no saben perder tú, no saben perder. Hombre, Setién, que yo sepa, todavía sigue vigente, ¿no? El impago, o le han pagado ya lo que le debían por echarlo. Por despedirlo, le tenían que haber abonado una cuantía que no se la abonó, ¿no? Y tuvo que denunciar que Setién. Mira, me gusta una cosa que dice Jesús Bengoechea, de Galerna, de la Galerna. Al Real Madrid en el Bernabéu, si no le arbitras correctamente, al menos le respetas. Lo mismo pienso yo. Totalmente de acuerdo. Como los grandes o favoritos a priori para ganar la Liga sigan pinchando, veo posible que Betis y Sevilla luchen por el título a final de temporada. Bueno, yo, Óscar, nos veremos dentro de 7-8 jornadas. Ya te digo yo que para la jornada 16-17 esto ya va a cambiar. Te lo avanzo porque, a ver, una cosa es que Madrid, Barça y Atleti estén haciendo unos pinchazos raros con respecto a otros años, pinchando más de lo debido, y otra cosa es que se mantengan el tiempo. Obvio, no va a ser una liga de 100 puntos, no va a ser una liga estratosférica a nivel de puntos, va a ser una liga de 80 y pocos, yo creo, 85, 82 puntos, 81 puntos incluso. Pero ya os digo que lo que dice Mario, el Betis no va a aguantar, el Sevilla sí que va a aguantar un poquito más, pero obviamente Rayo, Osasuna, incluso la Real Sociedad en un momento determinado va a bajar. Y eso que están jugando bien con bajas y con canteranos que están metiendo del chance. Pero yo creo que, a ver, no les da para meterse en disputa de liga ni parecido. No creo que luchen por el título. Solo el Sevilla me daría esa garantía. Isaac, buen delantero, sí. Para un equipo como la Real Sociedad está muy bien. Perdón, chicos, que me doy cacao. A ver si Ana Paula me oye. ¿Ana? Ah, sí. Sí. Por fin. Ah, vale, que está hablando con mi madre. Vale, vale. Está hablando con mi madre. Así funcionan. Las dos mujeres de mi vida hablando entre ellas. ¿Eh? Así son las buenas relaciones entre mi madre y Ana Paula. Guay, guay. Eso es bueno, chavales. Ana Paula, ¿por qué no jugó Taylor ni un minuto ayer? Pues yo creo que porque le reservó para el partido ante el Unix. Creo que va a haber ahí un trabajo de, ¿no?, de rotación, gracias. Agüita fresca, bien, bien. Seguro que están hablando de ti. Mal no lo sé, de mí seguro. Entro en conversación fijo. ¿No le des futuro en un aspirante a la Champions a Isaac? Bueno, mira, de hecho, quizás en el Borussia Dortmund se hablaba de que si Haaland se iba, que se va a ir tarde o temprano, se va a ir, pues que Isaac podría ser una opción, obviamente, porque al final él ha trabajado allí. Entonces, pues podría ser una alternativa a Isaac. Podría ser muy buena opción. Nada, Ana Paula está hablando con mi madre, Alex, y me ha traído agua porque yo no puedo ir a por el agua, obviamente, porque estoy con vosotros, chavales. Chicos, ha pasado la media hora del directo, ya, además, largo. Es momento de la promoción, ya sabéis. Promoción, la membresía del canal, miembros del canal. Podéis haceros miembro del canal y, como por ejemplo ayer, tanto Carlos Núñez como Iván de Val, que hoy, por cierto, no sé por qué, pero no están, os lo contaría. Pues bueno, estuvieron viéndonos ahí, tanto Ana Paula como a mí, comentar, analizar y vivir el partido ante los Osasuna. Distintas opciones de membresía que tenéis, de miembros del canal, para todos los gustos. Así que nada, chavales, ahí está la promoción para ser un MAD, un miembro de Madridismo al día. Hombre, estoy contento, tío. La verdad es que sí, macho. Estoy contento, joder. La quiero mucho y me hace muy feliz y yo creo que es muy importante tener, hablando así de cosas off topic, hay que disfrutar, tío, de las parejas y que sean sanas, sobre todo, tío. Buenas personas, aparte de otros temas, buena gente, tío. Buena gente y que mentalmente estén limpias. Os lo digo por experiencia porque yo he vivido cosas muy hardcore en mi pasado. Kike, eres un grande. Muchas gracias, Dirt. Eli va a adelantar ya a Vucevic. Bueno, de hecho ya lo ha adelantado, Mario. ¿Hoy estás más serio? No, hoy estoy más tranquilito, no más serio. Tengo días donde estoy más así, más pam, pam, más activo.
El mercado está muy mal, José. Ya te lo digo yo, que el mercado, que yo he estado en él, he estado en el mercado de verano, de invierno. Hazme caso, el mercado hasta hace un tiempo, al menos 2 años, estaba muy mal. Ahora no sé cómo está. Yo sí que he vivido cosas hardcore, Quique. Ya. Ya me imagino, dude. Ya me imagino. Me lo imagino. Puñetera vida, tío. La vida es eso, momentos tristes son necesarios para saber valorar lo bueno. Esa es una de mis conclusiones de vida, tío. Yo tengo imán para perturbadas, mejor no cuento nada. Puedes contarlo si te apetece, José. Al final nos vamos conociendo y oye, todo el rato hablar del Madrid, pues podemos, pero podemos hablar de más cositas. Sí, ya me lo contaste, pero bueno, yo aquí público tampoco te voy a decir muchas cosas, pero sí, ya sé que me contaste. Yabusel va a aguantar todo el año, Dani, Daniel. Yabusel va a aguantar todo el año porque es un animal físico, pero hay que tener cuidado con los minutos de media de unos 30 minutos que está jugando. Hay que tener cuidado. Miembros del canal femenino, sí, tenemos que hacer llegar a chicas, por supuesto. Este canal es para chicos y para chicas madridistas, de todo género, de todo. Sálvame madrilismo al día. Sálvame, pero esto no es Sálvame, tío. Esto es un lugar muchísimo más limpio que el Sálvame. No me digas eso, Daniel, por Dios. ¿Quién? Yabu. Yabu ayer rotó más porque pusimos a Valde y Rudy en el falso 4. Ayer no jugó tanto, ayer se le rotó mejor, pero también porque Mario, tenemos al Unix en día y medio. Y con un viaje a Kazán incluido, porque Kazán y San Petersburgo no están pegados, ¿eh? Hay que coger otro avioncito. Avioncito rico. Ja, a mí las que más me gustan me rechazan, y las que no me interesan sí les gusto. Bueno, tío, eso es estadística, y esas cosas pasan, ¿eh? Hasta que al final encuentres el equilibrio. El equilibrio. Y la última que me parecía algo normal siempre estaba mal. Al final se lió con otro, me la pegó, pero bien. Jo, José, tío. Pues también, aprendizaje, tío. Tompkins y Randolph. Va a jugar menos si tiene 25 años. Sí, hombre, con Tompkins y Randolph en rotación ya la cosa va a cambiar. Pero vamos a ver cuándo entran Trey Tompkins y Anthony Randolph en rotación. El primero, en principio, como hemos hablado, chicos, en otros directos, va a ser Trey. ¿Vale? Va a ser Trey. Eso es lo que comentó, entre otros, Lalo Arzueta en uno de los directos del Madrid en Euroliga. También pensar, chicos, que si me veis un poquito más apagados porque he tenido mucho curro, ¿vale? Ya sé que soy un poco pesado de joder, este tío, qué quejica es. Macho, oye, si haces YouTube, tío, te tiene que encantar tu trabajo. Sí, pero es muy duro también. A otra manera, pero es duro. Chicos, ya que sois más ahora en directo, que ya somos unos poquitos más, ya sabéis, mañana, y no quiero que estéis despistados, es a las 8 el directo. A las 8. Después del partido frente al Unix Kazán, os venís aquí. Bueno, Daniel, ahí está. ¿Alguna chica para quedar? Pues de momento que yo sepa, no veo participantes, chicas. A no ser que haya alguna escondida ahí, callada. Ayer creo que sí que hubo una, ¿no? Elizabeth. Me suena a mí. Es el nombre porque como no hay muchas que entren, muchas chicas, la verdad es que este canal es 100% masculino. Que a mí, la verdad, me importa poco, pero yo lo digo por vosotros, por si alguno quiere ahí, pues, gestionar algo. Daniel Madrid va a saco, sí, la verdad es que Daniel va a tope, va a tope. La que me gusta ahora no busca quedar. Y ayer me dijo que no le gustaba dar datos personales y que por eso me mintió sobre su zodíaco. Madre mía, tío, qué taradas. Hay unas locas por ahí sueltas. Madre mía. Y locos, ¿eh? Locas y locos. Porque hay de los dos, chicos y chicas. Conocí a Tavares con 16 años. Pensé que no lo conseguiría. Hombre, lo de Tavares ha sido un crecimiento tremendo de un chico que empezó tardío jugando al baloncesto, pero tiene unas condiciones tremendas y mucho trabajo por detrás. En el Madrid ha mejorado muchísimo. En la NBA cogió masa muscular, que sobre todo le ha servido para eso, pero a nivel de conceptos de juego en el Madrid es donde se ha hecho hombre realmente. Hay mucha loca y loco, es verdad, José, es así. Yabusel, 2 metros y 160 kilos. Y 160 kilos, quiere lío. Podríamos hacer un first dates madridismo al día. Sí, lo que pasa es que creo que tendríamos más género masculino que femenino. Tendríamos que buscar fuera.
siempre me quedará más para añadirme. Claro que sí, tío, este es tu lugar, aquí, todos juntos, el madridismo al día, ahí está. Hay que decirle a Ana que haga más publicidad de chicas. Y si son así de majas, mejor. Hombre, estaría guay. Estaría guay un poquito de consultorio, como dice. Consultorio sentimental al día, dice Oscar. Me gusta ese nombre. Se darán off topics en este canal con el futuro, cuando se establezca más, tenga más suscriptores, más seguidores, más miembros del canal. Cuando crezca y crezca y crezca, pues haremos más cositas de esas, ¿vale? Haremos más cosas. Tavares, no te vayas a la NBA, tranquilo, que Tavares no se va. Eddie, le vamos a tener aquí tiempo, seguro. Frost Days. Mugen, Andoain, Dirth, Alex, joder, iba a ser crema eso, ¿eh? Iba a haber yo un programa, tener que presentar un programa curioso. Porque seguro que sois un poquito personajes, ¿eh, vosotros? Que seguro que sí, sois un poquillo personajillos también. En plan de buenas, pero personajillos. Vamos, todos mis colegas son personajillos. Y si me llevo bien con vosotros, yo con la gente personajilla, me llevo bien. Madridismo mujeres y viceversa. Daniel Madrid busca hembra para aparearse. Que vuelva del Corral, mucho lesionado en Madrid, sí, que vuelva. Pero del Corral creo que ya está otras cosas, ¿no? Alfonso del Corral, te refieres. Que fue jugador de básquet del primer equipo del Real Madrid. Bueno, no está nada, pero fue algo raro. A mí me dolió. No tengo datos, Alex, para detallar, pero yo os leo y os veo, en cierto modo. Joder, a mí se me ven lleno de tatuajes, se piensan que soy un delincuente. Joder, tío, cada día me das más sensación de ser primo de John Wick. Entre las teles de 80 pulgadas, los tatuajes. Hombre de mundo, viajas. ¿Qué, a qué te dedicas, Dil? Cuéntamelo. Eres militao. Eres militao, eres el militao. Dil. Háblanos de Caroline. ¿Pero tiene importancia que te mienta sobre el zodiaco? Hombre, tiene importancia que te mienta. Entonces, ya el hecho de mentirte... Yo cuando alguien te miente por una tontería, me genera mal rollo, la verdad, pero eso a mí. Dil, no lo dudes, jaja. Estás lleno de tatuajes, Dil. Sí, Alex, está lleno de tatuajes. Te quiero conocer, Dil. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, cuidado, chicos, que tenemos por aquí amor madridista. A ver si generamos de aquí alguna pareja algún día, ¿no? Nunca se sabe. Cuando Fernando Martín se lo llevó... a la NBA me alegré, pero que se llevan una grúa me noqueó. Bueno, claro, son cosas muy distintas. Bueno, lo de Usman ha sido un poco cabronada, pero al final yo entiendo que quiera experimentar. Y es un precio que estamos pagando. Porque Usman se nota, ¿eh? Usman en este equipo sería brutal con Yabusel. ¿Os imagináis a Garuba con Yabusel? Bueno, es un dato personal y a mí me interesa la astrología, como dije. Oye, para gustos colores, chicos. Hay a lo mejor a gente que os parece importante y a otros menos. Eso es normal porque cada uno percibe las cosas como considera, porque es totalmente personal. Le quiero conocer para conocer chicas. Cuidado. Ahí está Daniel. O sea, Daniel quiere hacer, entre comillas, uso de Dilf como puente, correspondencia directa con mujeres. Bueno, totalmente legítimo. Garuba no tiene nivel NBA. Yo tanto como que no tiene nivel NBA, yo creo que no tiene nivel para destacar mucho la NBA. Pero Serge Ibaka en ese sentido me dio un palo. Ibaka destacó en la NBA bastante, ha hecho muy buena carrera, ahora que está lesionado. Ya no, pero los últimos años de Serge Ibaka en Toronto y tal, ha sido un jugador muy importante. Muy importante. Y un gran jugador. Y un gran tipo además. Por cierto, que si no hace ya más carrera en la NBA porque sus condiciones físicas... empeoran, yo lo valoraría tener en España porque tiene pasaporte español. No nos vendría mal, quizás en el futuro. Para un par de años, Serge, te vale, que tiene 32, ¿no? Ibaka. Que vuelvan Garuba y Aldama. Lo de Aldama habrá que vigilarlo. Tengo tatuajes hasta en el pie, así que... Yo soy todo lo contrario, nada de tatuajes y gafas de empollo. Cada uno tiene su rollo, Alex. También te digo algo, y suena tópico, pero yo creo que hay, o sea, todos los hombres y las mujeres, en un 90%, excepto casos muy, muy hardcore, tenemos nuestro perfil al cual gustamos. O sea, yo hay un perfil de chicas que gusto,
y hay otras que jamás puedo gustar. Pues con los chicos, a vosotros os pasa igual. Y a las chicas, pues les pasa lo mismo. No pasa nada, José, eres Danduay. ¿Eh? Jaja, ya ves diferencias, cada uno con su look. Claro, cada uno con su rollo, como dice Dilf. Cada uno tiene su rollete. Yo no tengo tatuajes. ¿Eh? Bueno, hay a chicas que les gustan los chicos sin tatuajes también. Seguro, vamos, 100%. Mira, por ejemplo, a Ana Paula los tatuajes no le gustan. O sea, como tal. Y yo no tengo tatuajes. O sea, que yo encajaría en ese perfil físico. A mí me hablan mazo maduritas siempre. Claro, eso pasa en un momento determinado. A mí, en mi época de soltería, me pasaba también con las que eran más mayores. Sí. Creo que daríamos la campanada. No, 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 soy de Oviedo. ¡Ah, José, eres de Oviedo! Buena tierra, tío, Asturias. Creo que nunca me has comentado que eres asturiano o de Asturias. No sé si asturiano, de nacimiento. Estoy encantado del dinero que me ahorro. Yo tampoco tengo tatuajes ni fumo. Bien, Oscar, ahí, no fumadores, tío, gente sana. Bueno, sano. Yo el hígado tan sano no lo tengo. Bueno, chicos, voy actualizando cositas mientras hablamos de nuestras vidas. 0-0, chavales, descanso. De momento 0-0, nos viene bien un empate Celta-Real Sociedad. Que nos alejen y a ver si contra el Elche ganamos y nos ponemos con 24 puntitos. El Madrid ha conseguido 21 de 30, si no me equivoco. 21 de 30. O sea, es que de 10 jornadas, claro, que se han disputado 10. No, que hemos jugado 10. 30 puntos. Dios, o sea, joder, habéis apretado la... Hemos obtenido 21 de 30 puntos. Y me parece muy pobre. Y eso es lo que demuestra un poco si el Madrid está líder provisional con 21 puntos de los 30. Pues hombre, muy bien no lo estamos haciendo. A los hechos me remito. Yo estuve haciendo el Corte Inglés de Oviedo allá por 2009. Anda. Y dinero también. Joder, eres un grande, tío. Este canal me parece curioso, Daniel. Este canal es muy curioso porque es un canal estrictamente madridista en el cual se habla de todo, macho. Y lo cual está muy bien porque vosotros al final marcáis el guión. Y eso me mola. Klopp sería el director técnico perfecto para el Madrid. Darío, estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a sus capacidades y su valor como entrenador y un entrenador de última generación, pero su personalidad dentro del ambiente Bernabéu y dentro de lo que es la puñetera prensa, creo que hay en el momento que le vaya mal al equipo, Klopp es un tipo que eso, a ver cómo lo maneja. La afición igual. Pero a nivel de entrenador, te lo compro. Me parece un técnico sensacional, macho. Sensacional. A mí me encanta Jürgen Klopp. Y con el Liverpool ha hecho una gran labor, más allá de momentos mejores y peores. Pero es un equipo que tiene identidad. Que tiene identidad en el juego. Que lo ves y dices, esto es muy Liverpool. Lo ves y dices, muy Liverpool. Muy Liverpool de Klopp. A mí me gusta mucho. ¿Alguna madridista famosa? Hombre, pues muchas. Madridistas famosas habrá muchas, digo yo. ¿Podrías hacer una gente con la que... podrías hacer una quedada con la gente del chat? Sí, pudiera ser. Es que tengo un poco de miedo, ¿eh? Entre que Dilf es más bien John Wick y tal, pues yo no sé si quedar con vosotros, tío. Os lo digo así. Me dais un poco de miedo. Es broma, coño. Qué broma. Estaría bien una quedada. Podríamos quedar en Madrid. Ya nos conocemos más. Estaría bien. Pero sí. Algunos sois de fuera, lo sé, pero bueno. Cuelga, Dilf. Tío, me está hablando la pesada esta. Para que la llame. Y la tengo bloqueada de todos los sitios. Pero déjala en paz, hombre. Madre mía. Eso suena... Eso no suena bien, tío. Cuando Luis Enrique llegó a Madrid, le preguntó a Michel a qué peluquería iba. Y Michel dijo que a él no le quedaría el peinado igual. Ah, bueno. Ahí está. Las anécdotas del pasado. Mola, ¿eh? Me molan estas cositas. A mí me gusta algo de Anae Boronat, chicos. Ojo. Nombre propio que no es del Madrid. Porque ella es culé, 100%, entre CTV se le notaba. Cuando estaba con Siro ahí en el programa este de tertulias, que no me acuerdo cómo se llamaba. Con todo el respeto, y no lo digo por ti, pero siempre tenemos un pero ante lo que den en verdad se necesita o quisiéramos para el club. Sí. Sí, sí. Yo digo que es un entrenador que necesita que todo también se sumerja a su manera de trabajar. Carril, dame su número. Madre mía. Madre mía.
La Danone, Natillas Danone. Bueno, Danae, entonces, ¿no os gusta o os gusta? ¿O qué? ¿Qué me decís? Yo la veo una chica normal, o sea, bien, pero tampoco es nada extraordinario, ¿no? Yo qué sé. Pero la prensa da igual, Quique. Bueno, la prensa da igual. Cuidado, que un chiringuito de por medio hace un trabajo fetén. Ya lo hemos visto con entrenadores y jugadores. O sea, cuidado, sí. La prensa da igual, sí, hasta cierto punto. O una quedada para ver al Madrid de básquet. Me gustaría analizar táctica con Quique. Estaría guapo, tío, esas cosas. Bueno, yo lo que sí que os digo, que joder, es que va a sonar cansino, ya lo sé, pero los que seáis miembros del canal, por ejemplo, Golden, tienen derecho a crear contenido del canal, a enviar vídeos de contenido del canal, para emitir en directo, poner el audio o ponerlo dentro del time del canal. O sea que, bueno, hay opciones. A ver si nos va a afectar la prensa para fichar a un entrenador. Se les vuelve en contra Quique. Nos uniría al madridismo con él. Sí. Hasta que le empieza a ir mal las cosas. Encima tiene fama de que para un rato bien, pero para relación no. Elena Condis, joder, está bien. Elena Condis, ya viste, ¿no? De Juanma Castaño. Joder, esa fue buena, tío. Madre mía. La pillada de manual. Buenas, Danae es muy del Barça. Es de Tarragona como yo. ¿Ah, sí, Jonathan? ¿Tú eres de Tarragona? ¿Y qué tal Tarragona, Jonathan? Me gusta, chicos, que me habléis de ciudades de España que yo no conozco. Voy a ir a Segovia en el puente de noviembre con Ana. Y ¿Tarragona qué tal está? Porque por ahí está el del Tebre y está y cosas chulas, ¿eh? Tarragona tiene cosas bonitas, si no me equivoco, bastante bonitas. Rocha sí fue un defensa central leñero. Joder, metía una caña. Joder, Iván Rocha, cuidadito, chavales, con Rocha. Inma Rodríguez es la mejor. Pues como periodista es mala, ¿eh? ¿Cómo le pillaron? Es una gold digger de manual. Joder. Milena Martín es la mujer de Jason Granger, correcto. Y ya tienen un hijo además. Y Pepe ni te cuento. Sí, Pepe también cuando saca la daga, la soga, la segadora y todo, cuidado. Salou, Daniel nos habla de Salou en Tarragona. Bueno, Salou es muy conocido porque es un lugar dentro del Mediterráneo muy festivo. Ahí está el festival de Salou, ¿no? Muy conocido. Yo estuve en el barrio San Salvador. Creo recordar ese nombre en Tarragona. Ah, muy bien, Fernando, ahí conoces. Ciudad pequeña, pero bonita. Me gusta, hombre. Goyo Benito. Ah, juez. Pa' descanse, José, sí. Goyo era duro. Si venís por Galicia, aquí teníais vuestra casa. Hombre, crack, Suso. ¿Tú de qué parte de Galicia eras? Porque yo tengo familia en Ourense. Iván Campo tuvo problemas de ansiedad. Sí, cierto, Alex. Cierto. Milena, la mejor. Qué suerte, Granger. Bueno. Por aventura, está muy bien. Dices como mujer, no como periodista. Ah, ya. Vale. Sí, porque como periodista. Y Milena tampoco, ¿eh? Sinceramente, hay que ser sinceros, chicos. Hay otras periodistas que son buenas, igual que chicos, pero. Vámonos todos, todo el chat a Dubái, invito yo. Joder, pues iba a estar bien ese vuelo, ¿eh? Con vosotros ahí desde Madrid, viajando a Dubái, chicos. Nada, es que luego Dubái es un poquito caro, deal, ¿no? Tengo entendido, yo no he estado. Pero creo que es un poquito carete. Pero el Sevilla tenía uno que supera a todos estos. Pablo Alfaro, sí. Bueno, Alfaro, cuidadito con Javi Navarro. Javi Navarro, yo creo que le llegaba a superar a Óscar Javi Navarro, ¿eh? Más duro. Bueno, Javi Navarro tiene un codazo a Arango, a Óscar Arango, que le reventó la cara. Me estoy acordando ahora mismo. Creo que fue en el 2002, si no me equivoco. Le reventó, pero totalmente. Javi Navarro, durísimo. Pues imagínate Australia, que son 24 horas de vuelo. Uah, quita, chaval. Madre mía. Yo a Australia no voy a ir en mi vida, creo. Yo sé que hay sitios que no voy a ir. Australia, China, son lugares que sé que no voy a ir. Pues un pueblo que se llama Lalín, a 50 kilómetros de Orense y 50 de Santiago. Somos el kilómetro cero de Galicia. Tenemos placa y todo. ¿Ah, sí? Pues mira, en Orense te quiero decir, dar un dato que no sé si debería dar, pero mi tío fue el alcalde de Orense durante 20 años o más. Ahí estuvo. Mi tío era el alcalde de Orense. Así sabéis más de mí. Alfaro tiene highlights en la página de la WWE. Sí, con el último guerrero y con Hulk Hogan, los tres juntos dando caña. Macabro ganará al Barcelona. Maccabi. Tiene posibilidades el Maccabi. Pero bueno, el Fenerbahce también al final perdió. Yo ya he ido, tú has ido a todos lados, tío. No vale. Hola, ¿por qué serán estos bajones del Real? Irma, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, los bajones, Irma, del Real, básicamente son porque nuestro juego es básicamente pues falto de constancia en la creación, en la elaboración y sobre todo en la velocidad de la ejecución, ¿no? Creo que ante defensas cerradas se nos están viendo las costuras y es algo que hay que mejorar. Segovia, vete a casa de mis primos. Anda, tienes primos, segovianos. Buenas noches, madridistas. ¿Qué tal, Mundo Coils? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es más por falta de calidad arriba, ¿eh? Bueno, por falta de calidad arriba a la hora de buscar los espacios internos. Estamos de acuerdo, pero yo creo que es una suma de todo. A mí, cuando yo analizo algo, chicos, me gusta buscar varios elementos de causa. No me gusta todo centrarlo en una. LOL. Daniel, tío. Irma, te doy mi número. A ver, chicos. Este canal lo podéis usar para lo que queráis, pero yo qué sé. Primero charlar un poquito antes del teléfono, ¿no? O sea, antes del teléfono hay que, yo qué sé, dar unos pasos previos. Así yo, como consejero del canal, que me he puesto yo a mí mismo, ahí lo dejo. Vinicius y Benzema siempre no te van a resolver. Bueno, no te van a resolver siempre, efectivamente, y hay otros que tienen que aparecer y dar el callo. Y con respecto al gol, cuando Benzema no enchufa, pues al equipo le cuesta muchísimo más, claro. David Navarro le hizo una herida a Cristiano y le partió la nariz a un jugador del Inter. Sí, lo de Cristiano, David Navarro, fue en el 2012, en el Ciudad de Levante. En el estadio del Levante. Consejero Quique, claro, tío, para eso estoy, joder. Os doy consejos. Es que aquí tenéis un canal, también os doy un consejo, hay que darse cacao. Si vivís en Madrid, sobre todo, que el ambiente es muy seco. Se te secan los labios, chico. Hay que hacerlo. Bueno, chicos, ¿el Barcelona va a quedar entre los cuatro primeros? Pues buena pregunta, Daniel. No lo tengo del todo claro ni aunque venga Xavi. Yo me encontré en Finlandia un hijo de gallegos nacido y criado en California. Pasaporte USA, qué alegría nos dio. Joder, pues sí. Irma, ¿estudias o trabajas? Madre mía. Bueno, pues nada, chicos, Irma ya no ha vuelto a hablar. Tener cuidado, tampoco asustemos a la gente, tío. Tampoco les asustemos, ¿vale? Ni las asustemos. A mí me encantó el partido de ayer. Mala suerte tuvimos. Bueno, yo creo que fue algo más de mala suerte. Mundo Coils. Algo más aparte de la suerte. ¿Qué fue el partido de la agresión de Ballesteros? Bueno, Ballesteros, cuidado, ¿eh? Ex Mallorca, Rayo, joder, Sergio Ballesteros. Menudas tundas daba. Sergio Ballesteros era, ¿no? Tío duro. Sí, sí, sí. Sergio Ballesteros. Aquí le tenemos. Ex Levante también. Sí, sí. Joder, este era cremoso también. Madre mía. Bueno, chicos, pues nada, voy a ir cerrando el directo. Vale, mañana estamos a las 8, ¿de acuerdo? A las 8, no a las 7, a las 8. En la comunidad os lo pondré. Ese Severiano Ballesteros, Daniel. Me lo está diciendo en broma, ¿verdad? Te quieres quedar conmigo. Chicos, mañana directo a las 8. ¿Vale? Colaboración con mi amigo Miguel Ángel, vamos a estar los dos aquí. Así que nada. Veniros mañana, después del partido frente al Unix. Estamos aquí con el postpartido y con la previa del Madrid ante el Elche, ¿de acuerdo? Que ya sabéis que es el sábado a las 2. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Como siempre, chicos, un auténtico placer y un auténtico honor. Vais a seguir teniendo contenido, de hecho tenéis la previa de básquet, ¿vale? Y más cositas, ¿de acuerdo? Y como siempre, a la Madrid, chicos. Chao, chao.